Hola, hoy estamos en Sibata y les voy a mostrar esta casa de estilo contemporáneo. Este desarrollo tiene 5 diferentes modelos. Hoy vamos a ver el más grande, que tiene 198 metros cuadrados de construcción. El terreno base es de 186 metros cuadrados y el precio parte desde los 5.118.000. Esto va a variar dependiendo del tamaño del terreno. Y aquí aún encontramos casas con terreno excedente. Este modelo que vamos a ver en planta baja tiene una habitación y en la segunda tiene 3 habitaciones, cada una con baño. Pues vamos a entrar para que la vean. El estilo y los acabados están preciosos. Aquí vemos 3 puertas que ahora les explico. La primera nos lleva a este espacio. Que es un espacio flex. Aquí puedes tener este estudio o una habitación en planta baja porque tienes un baño completo. Tomen nota de la decoración porque van a ver, en toda la casa está preciosa. Otra cosa que me gusta es que los techos están altos. Tienen 3 metros de altura. Entonces el espacio se ve muy iluminado, se ve elegante y amplio. Y vean, por aquí está el baño que les estoy comentando. Los acabados están muy elegantes, muy lindos. Quiero hacer aquí, bueno, para los que no les gustan los lavabos que ahora están de moda, que se ponen encima de esto, este lo tiene hacia adentro. Por acá voy a cerrar. Ah, bueno, esta puerta es la segunda que veíamos. Entonces, al baño puedes entrar desde la habitación, si aquí tú pusieras una, o desde el estudio, o también para tus invitados. Dejas este lugar muy privado y pueden entrar por acá. Y miren, voy a cerrar aquí para que vean la regadera. Vean qué bonito está esto. Continúa así como de toda la pared, ¿no? Está súper linda esta pared. Y aquí, bueno, ustedes ya después verán con el uso si necesitan o no poner un cancel. A veces no se necesita y es mucho más cómodo porque se ve más elegante y también es un cancel menos que limpiar. Pues vamos a salir para seguir conociendo la casa. Es un espacio súper iluminado y las persianas están preciosas porque dejan pasar muy bien la luz. Esta tercera puerta, tienes aquí otro lugarcito donde puedes almacenar o convertirlo en despensa. Vean qué buena idea. Aquí podrías poner un poquito más grandes esas repisas y poner todo lo que no quieres que se vea en tu cocina preciosa, porque vean qué linda está. Entonces aquí, en vez de tener como todas las cosas que te gusten usar, la licuadora, la cafetera, bla, 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 mejor todo lo tienes guardadito y dejas tu cocina muy limpia. Les dejan conexión para que pongan lavavajillas. Recuerden que todo lo que estamos viendo de decoración y los muebles no los entregan, no vienen en el precio. Nada más es para darnos una idea. Vean qué linda cocina. Ya, así, esto como lo están viendo, eso sí se les entrega. Lo que no viene, por ejemplo, el refri. Y aquí tenemos el cuarto de lavado techado. Tienen este espacio, también súper útil. Si ven, van a tener varios espacios donde puedan ustedes guardar cosas. Entonces aquí puedes poner cosas de limpieza o también tener así como el apartado de para el señor, ¿no? De cuando necesitan guardar herramienta y todo ese tipo de cosas. Vean, tienen buen espacio aquí para meter las máquinas. Y este modelo de casa viene con este pasillo de separación, el pasillo de servicio. Entonces eso está buenísimo. Aquí alcanzan a ver dónde les queda el muro de la otra casa.
El espacio de la cocina es amplio y está muy lindo. Y por acá está la estancia. La estancia es preciosa. La decoración ayuda muchísimo, pero si quitamos la decoración, es un lugar bien amplio, con mucho espacio. De este lado donde está la sala, los muebles son amplios, son grandes. Me gusta eso, que no están pegados. El comedor que aquí presentan es uno redondo de 6. Aquí, pues esto nos ayuda para ver que también puedes meter uno cuadrado, que no en todos lados cabe ese tipo de comedor. Y si ven, detrás de mí hay un espacio de exterior precioso, que vengan a verlo. Este jardín que estamos viendo no es el del terreno base, este tiene un poco de excedente. La decoración que pusieron aquí está preciosa. Aquí aplicaríamos el menos es más. Si ven, no tienen muchas cosas y les quedó precioso. O sea, nada más están esas plantitas. Todo esto no pusieron pasto, lo cual pues te va a ayudar muchísimo a no estarlo cuidando y regar. Esta idea me parece maravillosa. Aquí con estas sillitas y un fogatero. Aquí imagínate con tu familia o con los amigos, armas una bandejita de galletas, bombones, chocolates y aquí los están preparando. Por acá también nos dejan esta idea de un comedor en el exterior. Y este árbol que me encanta, que lo vamos a encontrar muchísimo aquí, que es un olivo. Y vean, es todo lo que pusieron y el lugar se ve precioso. Si vieron, nosotros salimos por ese cancel que da hacia donde está el comedor y este cancel también se abre. Entonces vean qué belleza, toda tu estancia queda muy abierta y muy ventilada. Esto no se los entregan así, pero es una muy buena idea porque usan ese espacio. Aquí donde puedes poner decoración, ahí tienen una cavita de vinos. Y ya cuando nos visiten van a ver que detrás de esas puertas tienes otro muy buen lugar de guardado porque es de aquí hasta donde llega la pared. Pues vamos a subir para que conozcan la segunda planta. Las escaleras, el detalle del tragaluz está precioso porque está amplio, está ancho, entonces la luz que entra está preciosa. Y esa decoración que pusieron de macramé también me encantó. De este lado hay dos habitaciones secundarias. Esta nos la presentan con dos individuales, que esto se traduce como si las juntamos, pues te cabe aquí una king size. Y entonces vean, tiene muy buen espacio, es una habitación amplia. Aquí esto tampoco lo entregan, pero es una buena idea, este espacio aquí de estudio. Y lo que les decía al principio, cada habitación tiene su propio baño. Vean qué lindo está. Y es pues igual al que vimos en la primer planta. El diseño de estas casas, de este desarrollo, es de una constructora muy importante. Son conocidos por haber hecho el Camino Real y tienen muchas así construcciones emblemáticas. Entonces cuando ustedes vienen, pues van a ver que el diseño nos lleva a esos ya hechos. Al hotel, al Museo del Niño, ese tipo de cosas. Miren, aquí tienen este closet, la parte para colgar. Tienes en la parte de arriba cajones y este otro espacio. Y por acá está la segunda habitación secundaria.
aquí nos ponen otra opción, es una cama matrimonial con dos burocitos y aquí cambian cosas. No está el espacio como de allá donde puedes poner el escritorio, aquí más bien nada más te quedaría para poner una pantalla. Por aquí está el baño. Los mismos acabados, diferente distribución. Y este también, en lo que cambia es en el closet. El otro era esto con este espacio. Y este tiene una extrita más por allá para colgar otras cosas. Ahora sí vamos a conocer la habitación principal. Pero antes encontramos este espacio donde puedes poner una agradable sala de televisión. Los techos siguen siendo muy altos. Como ven, es un espacio también amplio. Aquí están los dos burós y tienes bastante aire entre todos tus muebles. Te dejan listo para los que les gusta el aire acondicionado, ya la preparación para que ustedes pongan el mini split que más les guste. Este balconcito da al jardín donde estábamos hace rato. Entonces, pues son espacios chulos donde puedes disfrutar de la vida, ¿no? Llegar, relajarte, ponerte con un librito, estar con el teléfono, pero bueno, tienes ese espacio, ese rinconcito que está muy chulo. Aquí está el walk-in closet, que bueno, siempre les digo, ¿no? Si no es suficiente el espacio, tienes un buen lugar en el área de donde está la cama, tal vez para poner un closet extra. Y el baño de esta principal, pues vean, es bien amplio y muy iluminado. La regadera también tiene aquí muy buen espacio. Y tienes doble lavabo. Este desarrollo tiene unas amenidades preciosas. Vamos a que las conozcan y allá nos despedimos. Vean qué espacio tan bonito podrían tener. Tienes tu casa en este desarrollo y puedes usar estas amenidades. Tienes esta alberca, que vean qué linda está, con este tipo de camastros. Y por acá también tienes un área donde tienes una barra, un salón donde puedes hacer fiestas como hasta para 50 personas, una ludoteca, gimnasio, también un espacio de recibidor donde si trabajas en casa, pues te traes a tus clientes y los recibes aquí padrísimo. Pues aquí nos vamos a despedir. Espero que te haya gustado. Siempre estamos buscando las mejores opciones para ofrecérselas. Y si te gustó, mándanos un WhatsApp, te agendamos y te traemos a conocer este nuevo desarrollo. Y nos vemos en la próxima casa. Bye.